Bueno, vamos a ver un poquito qué es la encriptación de datos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la información no puede ir por internet tal cual. ¿Por qué? Porque alguien enchufa el cable, ve lo que llega y lo interpreta y lo lee, ¿vale? Entonces, lo que se hace es encriptar y desencriptar, que son palabras que no son aceptadas por la Real Academia, pero cifrar y descifrar, si lo que se hace es cifrar la información. ¿De qué manera? Pues yo tengo una contraseña y la persona a la que le quiero enviar los datos tiene la misma contraseña. De modo que yo puedo cifrar los datos con la contraseña. Ahora vamos a ver un par de maneras de cifrar los datos. De ciertas maneras que yo y la otra persona tenemos que saber. De esa manera yo cifro los datos, los envío y si una persona los coge por medios como no tiene la contraseña, no sabe cómo se han cifrado, no los puede descifrar, ¿vale? Mucho más complejo, pero vamos, es un principio. Cifrar es transcribir en guarismos, letras o símbolos, guarismos son números, de acuerdo con una clave, un mensaje cuyo contenido se quiere ocultar, ¿vale? El cifrador es el proceso de transformar un texto en claro para convertirlo en ininteligible, es decir, convertir una lista de 0 y 1 en otra lista de 0 y 1 totalmente distinta que no tiene nada que ver con lo que ha salido. El descifrado es la transformación de un texto cifrado en un texto en claro, eso es el descifrado, ¿vale? Coge el texto cifrado, que lo coge el que lo recibe y con la contraseña, la clave o la manera en que se cifra, lo descifra, ¿vale? Uno, vamos a ver un par de métodos. El más simple es cifrado por sustitución. Claro, esto no se usa con un ordenador porque si yo hiciera esto, el otro lo iba a descifrar rápido, ¿vale? Lo que se hace es sustituir un carácter por otro carácter, ¿vale? Por ejemplo, el cifrado César sustituye cada carácter por uno que está tres veces a la derecha. Por ejemplo, la B la sustituyo por la E, la C por la F, se salta 3, ¿vale? Descifra el siguiente texto. Entonces, lo que tenéis que hacer para descifrar o cifrar es cogeros una tabla como esta y poner A, D, B, E y así, ¿vale? Y una vez que hayáis hecho eso, me cogéis, primero me descifráis esto, a ver qué pone ahí, y luego cifráis un mensaje, se lo pasáis al compañero y a ver que el otro lo descifre. Como siempre os digo, que digáis cosas bonitas, ¿vale? A los demás, porque ya que vaya a decir algo, que es algo agradable, ¿ok? Y luego está el cifrado por transposición, que es cambiar el orden de alguna manera de las letras, ¿vale? Y lo único que decir, que vamos a ver aquí, es cambiar filas por columnas. Y lo único que hacemos es decir, pues vamos a coger cada 10, ¿vale? Aquí hay 10 letras, hola, me gusta, a aprender y informática, ¿vale? Cada de estos tiene 10. Entonces lo que hago, en vez de cogerlo en fila, lo cojo en columna. Pongo HAN, OAF, LPO, ARR, MM. Y luego lo que hago es, cojo esto y lo voy escribiendo. Cojo la H, la cojo. Luego salto 3, la O, la cojo. Salto 2, 3, la L, la cojo. Salto 2, 3, la A, la cojo. Y voy formando el mensaje. ¿Vale? Pues aquí tenéis un ejercicio para convertirlo. Y luego que hagáis uno vosotros. ¿Vale? Con el tamaño de la fila y el mensaje que el otro lo descifre. Pues ya está, una cosita más.